Muy buenas, caballeros y amazonas, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión y actualización acerca de este caso que ha acontecido los últimos días alrededor de Nintendo, que ya sabéis de qué va perfectamente. Y este vídeo me hubiera gustado subirlo ayer, que bueno, fue cuando me enteré de la noticia de madrugada, que algunos de vosotros pues me pasasteis por Twitter y demás la actualización, ¿no? De todo cómo se estaba resolviendo, pero claro, ayer entre el poco tiempo libre del que dispongo y que ayer se opacó con Cyberpunk entre el unboxing de la edición, que si luego después haciendo el vídeo de impresiones, del gameplay y todo eso, pues en fin, se me pasó la tarde, era imposible, no tenía tiempo para más. Pero bueno, lo traigo hoy porque al fin y al cabo, ya que hablé de esto el otro día, ya que hice vídeo el otro día acerca de este tema, hablando de la situación y tal, pues qué menos que ahora hablar de lo que ha pasado ahora. Ya sabéis, estoy hablando del tema de los Eticons, de los Joy-Con estos que le han bautizado un nombre, tienen un nombre, en fin, muy bonito todo. Y el otro día pues hice vídeo acerca de ello, por la poca información que había. Yo os pongo en situación. Sale una noticia, porque esto es como siempre, sale una noticia en la que dice lo siguiente. Nintendo prohíbe o demanda, ya no me acuerdo bien, demanda, denuncia unos Joy-Cons del youtuber este que, por desgracia, el año pasado se quitó la vida, se suicidó, Ética. Que iban para una fundación y todo eso, eran unos Joy-Con benéficos y Nintendo ha prohibido su venta. Dicho así, claro. Eso fue trending topic, se hizo un escándalo sobre aquello, como diciendo que Nintendo es, como mínimo, Satanás. Claro, dicho así, es que tú lo ves de esa manera y dices, pero ¿cómo pueden ser tan sinvergüenza los de Nintendo? ¿Pero cómo pueden ser tan canallas? ¿Cómo pueden ser tan mala gente? Claro, es que, de verdad, yo me veo ese titular y digo, hostias, es que es verdad. Es que, menuda parte de sinvergüenza, que algo que va para la beneficencia, ¿cómo se les ocurre prohibirlo? Claro, yo ante esto dije, a ver, es demasiado heavy. Es demasiado heavy la noticia. Y digo, quiero ahondar un poco en el tema. Y yo antes de sacar un veredicto final, antes de encender la antorcha y meterle fuego lo primero que pille, que es lo que por desgracia ocurre a día de hoy, en las redes y lo que no son las redes en todas partes, yo me propuse y dije, a ver, vamos a calmarnos, porque esto me parece demasiado heavy que esto sea así, y vamos a tratar de informarnos un poquito. Pregunté por Twitter que si, en fin, que si esta gente tenía licencia para ello y demás. Pues bueno, pues parece ser que esta gente pues no tenía la licencia para vender estos Joy-Con. Y yo dije, vale, ya más o menos voy viendo por aquí un motivo, aunque a lo mejor justificado o no, pero por lo menos hay un motivo. No es porque somos unos avariciosos y tal, y vamos a prohibirlo. Era por lo visto que no tenían la licencia por parte de Nintendo para vender estos Joy-Con. ¿Qué ocurre? Pues que la noticia se ha actualizado. La noticia se ha actualizado. Y resulta que el hermano de este chaval, del youtuber, que el año pasado por desgracia se suicidó, ha salido a la palestra. Ha salido a la palestra denunciando que por favor la gente no compre estos Joy-Con. A ver, estos Joy-Con, bautizados como Eticons, se supone que lo que se vendía, el 100% de los beneficios, el 100% de los ingresos de las ventas de esos Joy-Con, iban a ir para una fundación, que no me acuerdo ahora del nombre, pero una fundación para los chicos que tienen, pues eso, niños y adolescentes con problemas mentales, que oye, sobre la palestra, suena bastante bonito, suena bastante bien. ¿Qué ocurre? Pues que resulta que no es tal cual. Esto es algo que yo ya comenté, y esto, por desgracia, en el mundo que vivimos, en el mundo de mierda que vivimos, porque es así, el tema de la beneficencia y el tema de organizaciones y de ONGs y todo para la gente necesitada y todo eso, me gusta cogerlo mucho con pinza, porque se han visto muchas estafas, muchas. Y por desgracia, esta que nos viene aquí al cuento ahora, pues ha sido otra estafa. Parece ser que ha sido otra estafa. Y es que resulta que el hermano de Ética ha... pues eso, ha puesto el grito al viento en las redes sociales y demás, pidiendo por favor de que no se compren estos Joy-Con. Porque resulta que lo primero de todo, a ellos no le han dado permiso a su familia. Es decir, ellos, esta gente, los que distribuían y vendían estos Joy-Con personalizados con logos de Nintendo, con logos del chaval de Ética y tal, con ellos no se habían puesto en contacto. Es decir, ellos no sabían nada. Simplemente ellos habían cogido por su cuenta y habían dicho, vamos a hacer esto y lo vamos a vender y esto para beneficencia.
A la familia no se le había pedido permiso. Hasta ahí dices, bueno, ya estoy haciendo algo mal, ya estoy incurriendo en dos cosas. Primero, no habéis pedido permiso a Nintendo, ni tan siquiera habéis firmado una licencia, ni unos derechos, ni un contrato, nada. Nada. Pero bueno, al fin y al cabo es una empresa y esa es como el que dejó. Pero, otra cosa ya a la familia a la cual está promoviendo el nombre, a la cual está promoviendo el tema, el movimiento. Que ni tan siquiera te pongas en contacto con ellos ya es un poco más fuerte, ya es un poquito más crudo. Pero no solamente eso, es que resulta que encima, de los $65 por los que se vendían estos Joy-Con, tan solo $10, tan solo $10 iban para esta organización, iban para esta fundación a la que ellos pues estaban diciendo que iba el 100%. La pregunta es, ¿para dónde iban el 55%? O los $55 restantes. No hace falta que os lo diga yo a dónde iban, ¿verdad? Bueno, resulta que estos Joy-Con, pues bueno, esta gente compraban los Joy-Con de Nintendo, les ponían unas carcasas, plan, no sé dónde los comprarían para que sacarle beneficio. La cosa está en que, bueno, les ponían una carcasa, le cambiaban y tal, y los vendían. Pero claro, es que si tú estás diciendo que para la beneficencia, pues pasa lo que pasa. Parece ser que hay gente que ni tan siquiera les han llegado los Joy-Con, hay gente con problemas y demás. La cosa está en que esto lo ha denunciado el hermano. Lo ha denunciado, me refiero, denunciar, cuando se habla de denunciar, que esto es lo que ha ocurrido también con Nintendo, sobre esta gente, cuando se dice denunciar, no es llevarlo ante la policía, ante la comisaría y ponerles una denuncia. No, eso no es denunciar. Yo puedo aquí denunciar de que esto me parece mal. Y estoy haciendo una denuncia, estoy haciendo. En fin, lo estoy propagando. Eso es una denuncia también. Entonces, este chaval ha hecho una denuncia en redes sociales, ha puesto el grito en el cielo, ha puesto la alarma de decir que por favor no los compren, puesto que con él y con su familia no se han puesto de acuerdo. Y yo con todo esto a lo que yo voy es que efectivamente esto es una estafa. Por desgracia, es una estafa. La enésima estafa. Seguro que vosotros en alguna ocasión, aquí en España o en Latinoamérica, ¿cuántas veces no habréis visto en la televisión? Una familia pidiendo ayuda porque tal, un hijo tiene una enfermedad, no sé qué, no sé cuánto, y luego resulta que es mentira. Mira que a mí esas cosas me joden y me duelen en el alma porque ha habido alguna que me he tragado. Pero mira que joden. Y esas han pasado, por desgracia, muchas, que yo no sé cómo la gente tiene, de verdad, la sangre fría para hacer estas cosas, por dinero. De verdad, yo no sé hasta qué punto la gente es capaz por el dinero. Y esto, aunque bueno, no es el mismo caso, pero también es un caso feo, crudo, utilizar la imagen de un youtuber, ex youtuber famoso, que se suicidó, se ha quitado la vida, ya no está entre nosotros. Utilizarle esa imagen para promover un negocio, que sí, aunque tú des un mínimo porcentaje, pero el resto te lo quedas. Claro, pueden decir, bueno, es que nosotros tenemos que sacar un beneficio para comprar más Joy-Con y de esta manera seguir nuevo, pero que entonces no me jodas. Entonces, no me digas que el 100% de los beneficios van para esa fundación. Eso, al fin y al cabo, es una estafa. Estás estafando primero a la compañía a la cual se está vendiendo bajo su nombre, con los logos y derechos y copyright y todas esas mierdas de una empresa. Lo estás utilizando sin permiso ninguno. Que es que la gente de verdad todavía no sabe cómo funciona el mundo. Tú no puedes llegar a decir, bueno, voy a hacer esto porque me da la gana y como llevo el cartel de beneficencia. Estoy libre de todo y puedo hacer lo que quiera. Que no funcionan así las cosas. Si tú te pones en contacto con la empresa, seguramente te haya dicho que sí y hazlo. Pero sigue los pasos. Pero claro, eso cuesta un dinero. Y eso, pues todo lo que podamos evitar, mejor, ¿no? Si ya que no vamos a beneficiar económicamente, todo lo que te puedas ahorrar, mejor. Pero ya no solamente eso. Si es que encima a la familia, ni tan siquiera informarles a la familia, ni tan siquiera ponerles en contacto y decir, oye, mira, hemos pensado hacer esto, a ver qué os parece. A ver si con vuestro permiso podemos hacer esto. Y cuando tengan los permisos, tanto de la compañía, en este caso le ha tocado a Nintendo, como de la familia, si ambos te dan su beneplácito, adelante. Adelante. Como se dice que el 10% o el 15 o el 20 o lo que sea del porcentaje va a ir para beneficencia. Si es que la gente va a acceder. Pero no me jodan con lo de vamos a hacer esto y tal. Y claro, ellos se sienten atacados por parte de Nintendo y dicen. Es que no nos han denunciado. Claro, es que tú dices así, tú reduces la noticia o reduces la información al mínimo absurdo. ¿Y qué ocurre? Porque aquí la mala es Nintendo, la que se ha visto como diciendo, son unos canallas, son Satanás, vamos, Satanás al lado de ellos es un principiante, es un mindundi al lado de Nintendo. Es que, ¿cómo pueden ser tan mala gente?
Claro, visto así, por supuesto, pero luego después vas descubriendo información y dices, hostias, que no era así como eran las cosas. ¿Qué ocurre? Que en estos días atrás, gente diciendo que si van a piratear la Nintendo Switch, que si la no sé qué, que sois unos ladrones, que si os vamos a dejar de comprar, que si vamos, si estuviera delante mío metí un disparo, en fin, estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Es decir, gente burradas, gente poniendo a Nintendo de Satanás, de Hitler, para arriba, y luego resulta que no era así la cosa. Y ahora lo que yo me pregunto es, ¿tú de esa gente que ha atacado sin informarse? Porque esto es otra. Leo una cosa, yo paso de informarme, paso de investigar, me la creo y ataco, disparo, porque esto es todo. Primero disparo y luego ya pregunto, después de disparar. Pero toda esa gente que ha machacado estos días, Nintendo y demás, es lo que yo digo, ¿van a pedir perdón? O mejor dicho, ¿van a rectificar en su opinión y van a decir, hostia, pues mira, estaba equivocado? Ya os lo digo yo, no. Y no, con esto no estoy pecando de fanboy, que yo sé que muchos de vosotros pues habéis investigado como yo, habéis informado y todo eso y habéis visto que las cosas que no pintaba bien. Pero ha habido otra gente, pues lo típico, ¿no? Que se me ha tachado de Nintendero, que se me ha tachado que en fin, no más que de defender y todas esas cosas. La cosa es, aquí no se trata de ser Nintendero ni nada. Aquí se trata de que primero, ahora ha sido una empresa, otras veces son personas. Personas individuales, se les machaca sin informarse, sin ni tan siquiera con lo primero que te dicen. Tú no piensas, eres un borrego, dices, uy, lo que me han dicho, a por ese, a matarlo. Ya está, es que es así, así funcionan las cosas. Ahora que tenemos toda esta información, ¿esa gente van a rectificar en su opinión y van a pedir perdón? Ya lo digo yo, no, no, porque sería bajarse los pantalones y, hombre, el orgullo pesa mucho más que todo eso. E insisto, no se trata de pedirle perdón a una empresa porque no es. No es como tal, o sea, es ejemplificando, me refiero. No se trata de, oh, qué bondadosos son ahora los de Nintendo. No, porque Nintendo también se equivoca como toda la empresa y tiene decisiones buenas y decisiones malas. Como las tienen todas. Pero hostias, es que la caza de brujas que se hizo el otro día con la con, vamos, con, al nombre de Nintendo, como que, vamos, si ahora dices tú que te gusta Nintendo, es que eres otro como ellos, eres otro Satanás. Esa caza de brujas que se hizo el otro día y ahora resulta que se descubre el pastel, se descubre la realidad de lo que ha sido, y oye, yo me callo, yo me escondo detrás y digo, hostia, yo no digo nada. No, tío, pues reconoce también las cosas y dice, hostia, pues me he equivocado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no, que insisto, que no es a una persona que a una empresa, que sí, que es verdad, que parece que como una empresa, todo hay que atacarle, pero como son empresas, da igual, a eso que les caiga toda la mierda que haga falta. Y no se trata de eso, si ya no es por la empresa, si es el atacar sin informarse. Y que cuando descubres que estabas equivocado, te callas. Es como decir, joder, pues no te calles, reconócelo. El otro día pasó igual con PlayStation, que estaba otra gente estaban vendiendo las carcasas de los laterales de la PlayStation 5, esta que es blanca, estaban vendiendo piezas, de que si de color rojo, azul, negro, es decir, como carcasa por darle otro color a la PlayStation. Y Sony, al enterarse de eso, y al enterarse, ojo, de que estaban utilizando su logo. Fíjate, ¿eh? ¿Os suena algo el caso? Al estar utilizando su logo, dijo que por favor, que prohibieran eso, o sea, que detuviesen eso porque no le habían pedido permiso y no tenían licencia para ello. Primero que no se lió tanto, claro, porque aquí no iba el cartel de beneficencia, claro, es que eso hace mucho, el cartel de beneficencia hace mucho y por eso por lo que le ha caído tantísima mierda a Nintendo, porque iba el concepto beneficencia metido. Entonces, eso cambia mucho la historia. Pero ahora sí, Sony hizo lo mismo. Y lo mismo que lo va a hacer Sony, lo va a hacer cualquier otra compañía, empresa del mundo que utilizan sus productos, o que utilizan su imagen, o que utilizan su marca, y que ellos se han dejado un I+D, un desarrollo, un coste económico, para que ahora otros se beneficien de manera gratuita. Hombre, pues, ¿qué queréis que os diga? Es como si vosotros desarrolláis algo y después de muchos años, después de tener vuestra idea, llega otro. Vosotros con vuestra patente, ahora llega otro y utiliza vuestra marca o utiliza vuestra imagen y la utiliza para su beneficio sin pediros permiso, sin pagaros una licencia ni nada. Entonces, ¿tú qué haces? Te cruzas de brazos y dices, bueno, nada, es que va para lo que es. Bueno, pues no, no funcionan así las cosas, no funciona así el mundo. Si funcionara así de esta manera, aquí, madre mía, esto sería ya, esto sería una jungla. ¿Qué crees? Es que esto sería, vamos, un mundo sin ley, aquí cada uno para haciendo lo que da la gana y ya está. No, no funcionan así las cosas. Y me jode, me jode. Sobre todo, ¿sabéis lo que más me jode de todo esto?
no es lo que le han hecho a Nintendo. ¿Sabéis lo que más me jode de todo esto? Que hayan utilizado el nombre y la imagen de un chaval tristemente fallecido para su beneficio. Eso es lo que más me jode de todo esto. ¿Hasta qué punto llega la crudeza y el egoísmo del ser humano? De verdad lo digo. Me jode mucho. Así que nada, esto yo es lo que quería comentar aquí, porque no quería dejar, ya que había comentado el otro día la parte que conocíamos de la noticia, del caso y todo eso, pues ahora que se conoce realmente lo que ha ocurrido, no quería dejar pasar la oportunidad de volver a subir un segundo vídeo, terminar de opinar y en fin. Me ha parecido muy, muy feo esto que ha ocurrido, que va a seguir pasando, porque ¿qué va a seguir pasando? Eso no quepa duda. No digo a Nintendo, le va a seguir pasando a mañana a la empresa de lavadoras, o le va a pasar a la empresa de que tengáis el autónomo debajo de vuestra casa, a ese también le va a pasar algo así. Y ya está, porque la gente es egoísmo puro y duro, y ya está, y a su propio beneficio y ya está. Así que nada, dejadme abajo vosotros en los comentarios qué opináis acerca pues de todo esto, de lo que ha pasado, si vosotros lo veis bien lo que han hecho, mal, en fin, yo ya sabéis cuál es mi opinión. Y nada, que como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.